Por un lado, la compra de los dos locales a la empresa Santana Motor, un local en la calle La Cruz, en el que está la Asociación de Jubilados de Santana, y el otro local, el antiguo economato de la factoría Santana, que está en la barriada de Santana y que actualmente es la sede de la Asociación de Vecinos. Estos dos inmuebles salieron a subasta, el Ayuntamiento pujó por ellos y ha sido el adjudicatario de los dos. Van a seguir para los mismos fines, pero bueno, con esto, pues, por un lado, conseguimos que se sigan haciendo las funciones que están haciendo en estos dos locales, tanto la Asociación de Jubilados de Santana como la Asociación de Vecinos, y evitamos también posibles especulaciones que pudiera tener con estos dos locales.